Hola patitos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer pizzas deliciosas de Play-Doh y las entregaremos a domicilio en estas cajitas tan bonitas. ¿Te gusta la pizza? Si es así, suscríbete a mi canal y dale a me gusta a este vídeo. Aquí tenemos la pizzería con 5 botes de Play-Doh de distintos colores para los ingredientes, champiñones, verduritas, tomate. Es un juego apto para niños de más de 3 añitos. Viene un cortador también, la tabla o la pala para sacar las pizzas del horno, platitos. Y mirad qué pizzas tan buenas nos van a quedar. Ya me está entrando el hambre, patitos. Ay, que me gusta la pizza. ¿Cuál es vuestra pizza favorita? La mía es... ¡Tachán, tachán! La 4 estaciones. También vienen herramientas para hacer el queso rallado, el tenedor, el cortapizzas, un rodillo. ¡Lo tenemos todo! Para hacer las mejores pizzas del mundo. Y estas formas, también este molde para hacer los champiñones y las verduritas. ¡Oh, qué bueno todo! Venga, pues vamos a hacer pizza, pizzeros patitos. Vamos a abrir la caja para verlo todo. Las cajas del delivery. Pizza a domicilio, ¡qué bonita! Con la hoguera, una mesa con su mantel italiano. A ver, ¡qué mona es! Me encanta. A ver, el molde de las verduras. Brócoli, langostinos, champiñones. ¡Tenemos de todo! Esto para hacer la mozzarella rallada o el parmesano. ¡Oh, qué chulo! Aquí tenemos Play-Doh para nuestros ingredientes. La plastilina. ¿Qué más? ¿Qué más? El plato, el rodillo, el cortapizzas, el tenedor. ¡Oh! Y un molde para hacer todavía más verduras. ¡Qué bueno! ¡Ah! Están aquí. ¡Ay! Por el otro lado es un plato. ¡Qué buena idea! ¡Qué listos estos chicos de Play-Doh! Un rodillo rosa. Un cuchillito morado. Un platito muy mono. Azulito. ¿Y qué más? Tenemos aquí el cortapizzas con la ruedecita, el tenedor. ¡Ah! Y la pala para sacar la pizza del horno o cortar nuestra porción. Bien, pues ya lo tenemos todo listo para empezar a cocinar. ¡Allá vamos! En la base vamos a colocar Play-Doh de color marrón para hacer nuestra base de pizza. ¡Qué bueno! ¿Lo oléis, patito? Yo ya huelo pizza por todos lados. Le hacemos los bordes para que parezca una pizza de verdad. Y yo creo que así es una pizza perfecta. Vamos a sacar nuestra base de pizza y colocarla en la pala para no quemarnos cuando la metamos al horno. Vamos a utilizar los moldes para añadirle los ingredientes a nuestra pizza, especialidad del pato. Empezamos con este Play-Doh de color clarito para hacer alguna verdurita. No, vamos a hacer queso primero. Queso rallado o verdurita rallada. Aprieto. ¡Qué bueno! Y con el cuchillito cortamos el queso para que se funda bien en el horno. ¿Qué sería una pizza sin queso, patitos? No sería una pizza. Vamos a repartir el queso un poquito. Una buena base de queso. Aquí tenemos nuestra pizza. Ya con el queso. Vamos a añadirle más ingredientes. ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Tomate. Necesita tomate la pizza también. Pomodoro, pomodoro.
Oh, me encanta Italia, me encantan las pizzas. La pasta, los helados, los panini. Un tomatito por aquí. Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Otro tomatito, mejor. Por lo menos dos. Patitos, el tomate es muy sano y hay que comer verduras. Ahí está nuestro tomate. Y ahora un poco de verde. En una buena pizza no falta la rúcula, unas hojitas de ensalada, patitos que le dan un toque especial y un aroma buenísimo. Aquí tenemos un poquito de verdura. Y yo creo que hay que ponerle alguna más. No hay que quedarse cortos las pizzas. Cuantas más cosas lleven, mejor. Aquí otra hojita junto con el tomate. Vamos a poner alguna más porque además le dan mucho color a nuestra pizza. ¡Oh, qué buena pinta! ¡Qué buena pinta, patitos! ¡Mirad cómo está quedando! Vamos a ponerle un poco de esto. Creo que es pimiento con el verde oscuro. Unas rodajitas de pimiento. Pimiento verde. ¡Qué rico! ¡Qué riquísimo todo! Ahora, yo creo que un toque de cebolla le va a venir bien a nuestra pizza. A mí no me gusta demasiado, pero por si acaso algún patito aquí le gusta la cebolla. Niños, ¿os gusta la cebolla, sí o no? Ponedmelo en los comentarios. A ver si voy a ser el único. ¡Qué bueno! Pues ha llegado la hora de cortar nuestra pizza. ¡Qué pena con lo bonita que ha quedado! Vamos a utilizar el cortapizzas. Aprieto. Y vamos a cortar en las porciones, los triangulitos de pizza. Y aquí tenemos el platito y para servirlo utilizamos esta paleta especial, transporta porciones de pizza. Ahí está. ¿Quién quiere un poco de pizza? Vamos a preparar otra todavía más especial. Preparamos rápidamente la masa. Quiero ser pizzero. Me encanta cuando vas a un restaurante italiano y huele a pizza. ¿A que sí, patitos? Huele tan bien el quesito y el tomate. A ver cómo nos queda esta pizza. Le vamos a poner ingredientes diferentes. Tenemos dos tipos de queso, más clarito y más oscuro. Así que lo que vamos a hacer es juntar los trozos y a ver qué sale. ¡Oh, qué diver! Apretamos para que salga nuestro queso. Es la pizza cuatro quesos. Cuatro formaggi. Pizza es pizza en italiano. Queso es formaggio. Tomate es pomodoro. ¿Y qué más queréis saber? Pepperoni es pepperoni. ¿Y qué más lleva la pizza? Funghi. ¿Sabéis lo que es funghi? Funghi son champiñones. Olive son olivas. ¡Qué bueno! Chipolla es cebolla. ¡Oh, riquísima mi pizza de queso! Aquí tenemos queso de dos tipos. Ahora vamos a ponerle los ingredientes. L'ingredienti. Vamos a coger ahora algo que no hayamos puesto antes, brócoli. Brócoli es brécol. El brócoli es verde y está buenísimo. Buenísimo. Y se puede comer crudo o cocido o en pizza. ¡Oh, mira qué bien queda! ¡Oh, qué rico! Vamos a poner más, que me encanta el brócoli. A vosotros, patitos. ¡Oh, qué rico el brócoli! ¡Brócoli, brócoli, brócoli! ¡Brócoli! ¡Cuánto brócoli le estoy poniendo! Voy a hacer una pizza vegetariana. Ahora, patitos, ¿qué os dije que eran los champiñones? ¿Cómo se llaman? Funghi porcini. Le mettiamo il funghi porcini alla nostra pizza e avremo una pizza ricchissima.
Molto buona. Oh, champiñones. Funghi, funghi. Funghi, funghi. Esta palabra la tenéis que aprender, ¿eh? Funghi porcini. Ahí están. Más champiñones para nuestra pizza vegetariana. Mmm, rica, 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 rica. Buenísima, buenísima. Y ahora nos han pedido pizza. La tenemos que entregar en nuestra moto, en el motorino. Vamos a meter la pizza en su cajita para que llegue caliente a nuestros clientes. Cerramos la cajita. ¡Oh, qué buena! Y ya está lista para entregar. ¡Oh, qué rica! He recibido mi pizza y está estupenda. ¡Mmm! ¿Y sabéis qué más se come en Italia, en los restaurantes italianos y en las casas italianas? Pues spaghetti, spaghetti. Así que con esta maquinita de hacer queso rallado podemos hacer también spaghetti. Los ponemos en el plato. ¡Oh, qué buenos! Spaghetti boloñesa, spaghetti napolitana, spaghetti carbonara, spaghetti funghi. ¡Oh, todos los spaghettis me gustan! ¡Qué bueno! Pero le tenemos que añadir algo más porque el espagueti sin salsa no es nada. ¿Qué le ponemos, patitos? Tenemos muchas cosas para elegir. Déjame ver, ¿qué le hacemos al espagueti? ¡Oh, ya sé lo que le voy a poner! ¡Bacon para hacer una carbonara! He mezclado rosa y blanco y aquí tengo el bacon, la pancetta. ¡Pancetta o la panceta! En los distintos idiomas soy el pato políglota. E più pancetta nella mia pasta. E spaghetti alla pancetta, spaghetti alla carbonara per tutti. Pero algo más le vamos a poner. Oh, algo picante, una guindilla. Oh, cómo pica. El rabito verde y la guindilla de color rojo. Ay, que pica muchísimo. Se convertirá en spaghetti arrabbiata. ¡Qué buena! ¡Oh, qué bonita queda! ¡Mira qué chula! ¡Oh, qué bonita! ¡Me encanta esta guindilla! Venga, a los espagueti. Cuidado si la mordéis, que os va a arder la boca y os vais a poner colorados, patitos. ¡Mucho cuidado con las guindillas! Y todavía nos cabe algo más y como siempre, que a mí me gusta muchísimo, vamos a ponerle unas hojitas de verdurita. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Rúcula, rúcula, nella mia pasta. Y hemos terminado de hacer las pizzas, patito, abbiamo finito. Y aquí te dejo dos vídeos de Play-Doh super chulos. Cómo hacer galletitas y cómo vestir a Aurora.